musical, no solo para el día de hoy, sino también para el camino que comienza. Quizás daros algún consejo, podré ayudaros de algún modo. Hace una semana nada más me di cuenta de que yo solo soy el hermano pequeño y no tengo grandes consejos que daros ni sobre la vida, ni sobre la vida, ni sobre el amor, ni sobre la vida en común. Así que ante mi falta de experiencia personal, he intentado suplir esta carencia buscando un referente en mi vida que poder hablaros, alguien que aunara todos esos valores de los que quiero hablaros. Resulta curioso saber que el mejor resultado de esa búsqueda, la persona que reúne todos esos valores de los que quiero hablaros hoy, seas tú. Mira, Isabel, la mayor fortuna de tu vida se resume en una frase. El día en que yo nací, tú ya estabas aquí. Y mi suerte continúa porque nunca has dejado de estar. A veces ha sido un pilar capaz de sujetarme cuando la caída parece inevitable y otras un escudo protector que compromete su propia seguridad para mantenerme intacta. Jamás he estado síntoma de cansancio cuando sacrificarte por mí se trataba y nunca he pedido nada a cambio. Eres la niña que me abrazaba todos los 5 de enero para que pudiera dormir, la que me llevó de la mano a mi primer día de clase, la que me enseñó a montar en bicicleta. Eres mi fan. Pero también es quien ha cuidado de mí cuando los sacrificios de nuestros padres se lo han requerido. De ellos. Perdón. De ellos tienes todas sus virtudes potenciadas. Eres el mejor ejemplo de todo lo bueno que ha hecho de ellos. Sacrificio, entrega plena, cariño incondicional y apoyo constante. Es tu ejemplo, eso tus valores, Isabel. El mejor consejo que puedo daros. Tengo que reconocer que en un momento vida en la que pensé que nuestros papeles de algún modo se tenían que intercambiar. Tú estabas completamente perdida y cada conversación que teníamos parecía una llamada de socorro. Aprovechando que estabas corriendo en Santander los cursos de la Magdalena, yo veraneaba cerca, decidí acercarme a ver para intentar orientarme y tal vez poder ayudarte. Cuando nos encontramos me di cuenta de que algo había cambiado. Un joven periodista de Jaén, del que no parabas de hablar, había escuchado también la llamada de auxilio que había podido escaparte. Desde entonces y hasta hoy, no habéis parado de salvaros el corazón. Ginés, te daría la bienvenida a mi familia si no fuera porque ya eres parte de ella. Quizás desde aquel verano se trate. Entre todas las emociones del día de hoy, el sentimiento que más identifico contigo es el de orgullo. Me siento orgulloso de cada paso que has dado hasta llegar hasta aquí. Orgulloso de ti y de que seas tú quien acompañe a mi hermana el resto de su vida. Has traído la tranquilidad a mi casa de saber que todos los esfuerzos y desafíos nos queda por compartir, valdrá la pena. Para finalizar, quiero recordar a todos aquellos que no necesitan recuerdo, cuya presencia se vuelve más intensa en días como hoy. Nuestros abuelos, Isabel y Alfonso, nuestro tío Vicente, y todos aquellos amigos nuestros o de nuestros padres que nunca dejan de acompañarnos. También nuestra abuela Adela, cuya enfermedad en día está hoy con nosotros. Tienes hace un momento te he dicho que ya eres de mi familia. Como tal, no puedo ni quiero dejar de acordarme de tu abuela Carmita, de Manolo, tu abuelo, que no ha podido venir hoy, y de forma muy divertida y especial, padre. Y nada más. Os quiero muchísimo, os deseo la mayor de las felicidades.